Sí, es cierto. Nosotros estamos terminando un mandato en el que he tenido que gobernar en minoría. Y digo he tenido porque no ha sido por falta de interés de este grupo de gobierno el intentar conseguir una mayoría, pero el resto de grupos pues no lo ha querido así porque han preferido estar en la oposición. Me imagino que con la intención de quemarnos y bueno y conseguir un mejor resultado en las próximas elecciones. Pero a pesar de estar gobernando en minoría, pues yo creo que podemos presumir de un mandato, yo lo calificaría que de notable. A mí me gustaría preguntar cuántos municipios de España, teniendo la minoría que tenemos nosotros, que somos 7 de 21, han conseguido aprobar 3 presupuestos en el mandato. Nosotros conseguimos aprobar los presupuestos 2016, 2017 y 2018. Entonces, son pocos los que lo consiguen. Me dicen que dialogo poco, entonces que me digan cómo he conseguido aprobar 3 presupuestos, ¿no? Entonces, los hechos están ahí y son los que al final pues, los ciudadanos valorarán cuando lleguen las elecciones de mayo. Sí, lo que ocurrió fue nosotros en el año 2011, que es cuando llego al ayuntamiento, firmamos un pacto con el Partido Socialista. A mitad del mandato hay una ruptura dentro del propio Partido Socialista, porque un concejal, que era el número 5, le gana la Secretaría General al número 1 y deciden cambiar todas las competencias. Eso trae como consecuencia la ruptura del PSOE, que era el partido que estaba gobernando con nosotros, y a raíz de ahí viene la moción de censura. Una vez el juez me repone en la alcaldía, solo 39 días después, me quedo gobernando solo en minoría, con unas dificultades muy, muy grandes. Yo pensaba que con las elecciones del 2015 habría partidos dispuestos a formar gobierno por la estabilidad del municipio, pero bueno, desgraciadamente no ha sido así, a pesar de un pacto que firmó el Partido Socialista, pero que incumplió don Carlos Medina, porque en ese pacto está contemplado que ellos se incorporarían al gobierno y nunca se incorporaron. Y prefirieron que nosotros estuviésemos gobernando en minoría los 4 años. Lo hemos hecho a pesar de las dificultades, que han sido muchas, pero ya digo, yo creo que el resultado yo lo calificaría de notable, sobresaliente, teniendo en cuenta las dificultades por las que hemos pasado. Sí, lo que ocurre es que he tenido la mala suerte de que en el año 2012-2013, no recuerdo exactamente, el Estado saca una ley que impide a los ayuntamientos gastarse más de lo gastado en el año anterior y se nos acumulan los remanentes, los ahorros que tiene el ayuntamiento. Y mientras no se modifique eso, pues la verdad que tendremos dificultades para utilizar el dinero, que es el dinero de todos los tacoronteros. Es una situación, la verdad, que yo diría que es lamentable que el Estado no permita a los ayuntamientos gastar su dinero presupuestario solamente por el simple hecho de que el año pasado tuvo menos presupuesto. Hace unos días leía una nota en una prensa, en un periódico nacional, que decía que estábamos hablando ya de 55.000 millones. Una cantidad abrumadora, 55.000 millones de euros. ¿Qué tal esa caja? Lo que tenían los ayuntamientos de España, que el Estado no les permite gastar. Y todo porque de alguna forma tiene que compensar su propio déficit ante Bruselas y lo está compensando con los ahorros de los ayuntamientos. Hace poco han anunciado que van a empezar a permitir gastar en torno al 25% de esos remanentes. Ojalá sea así, porque la situación empieza a ser insostenible y además de todo punto incomprensible. Sí, nosotros estamos pagando muy rápidamente desde hace ya muchos años, aunque el año pasado hemos tenido un pequeño problema porque, bueno, pues con una interventora nueva que tuvimos se retrasó bastante o más de lo que nosotros queríamos los pagos, pero estamos pagando otra vez, intentando pagar en cuestión de días o de unas semanas nada más para que los proveedores quieran venir a trabajar a Tacoronte. Ellos saben que no tienen dificultades para cobrar, en parte por lo que usted decía, un municipio que está saneado y el único problema es pues las cuestiones de tipo burocrático que nosotros intentamos resolver lo antes posible. Si es cierto que hay otro problema a nivel de todo el Estado, que es la cantidad de responsables estatales que están trabajando en los ayuntamientos, que son lo que llaman habilitados nacionales, que son el secretario, interventorio y el tesorero,
que en el caso de Tacoronte están vacantes las tres plazas porque no hay, el Estado no saca oposiciones, plazas de oposición suficientes para cubrir todo, y los municipios canarios somos los que estamos pagando esa situación, hasta el punto de que la semana pasada el gobierno de Canarias junto con la FECAN le pidió una entrevista al ministro para intentar resolver la situación. Claro, si yo inauguro tres o cuatro obras cada año, o el ayuntamiento inaugura tres o cuatro obras cada año, si no se inaugurasen cada vez que hay lesiones, no habría lesiones nunca o no habría obras nunca. ¿Por qué? Pues porque, como usted muy bien dice, una obra que se termina ahora, el expediente igual se inició hace dos años. ¿Quién iba a saber hace dos años que la obra iba a terminar el mes antes de las lesiones, un mes después de las lesiones, o dos meses antes o dos meses después? O sea, es un trabajo continuo, y al ser un trabajo continuo, sean cuando sean las lesiones, siempre habrá obras que se terminan en esa fecha. Por tanto, cuando se oye decir es que han preparado obras para inaugurarlas con las lesiones, eso es rotundamente falso. Pero no en este ayuntamiento, en este y en todos. ¿Por qué? Pues porque las obras se están haciendo continuamente. Si no, habría que decir, cuando hay lesiones, un año antes se para todo el proceso. Y entonces, lo único que ocurriría, y eso sería un disparate, ¿no? Entonces, bueno, pues para conocimiento de los ciudadanos, porque posiblemente tengamos desconocimiento, como lo tenía yo antes de llegar aquí, una obra que se inaugure, pongamos, en mayo de este año, o que se finaliza en mayo de este año, se inició a lo mejor hace dos años, en mayo de hace dos años, o en diciembre de hace año y medio. Obras pequeñas, medianas, ¿no? Sí, bueno, las obras de los ayuntamientos no son las del AVE, que son 2.000 o 3.000 millones de euros, ¿no? Las obras de los ayuntamientos pues pueden ser de varios cientos de miles de euros, pocos casos, en pocas ocasiones, algún millón de euros, pero en el caso de Tacoronte las obras suelen ser de algunos cientos de miles de euros. Pero eso lleva todo un proceso administrativo que además incluso está ralentizado más últimamente con la nueva ley de contratos y con la plataforma que ha obligado al Estado a todos los ayuntamientos a utilizar, y eso es lo que, bueno, pues el funcionamiento normal de la administración. ¿Quién no lo ha oído? Eso lo hemos oído todos, siempre, en este y en todos los ayuntamientos. Pero ya digo, lo que se tienen que tener en cuenta, lo que tienen que tener en cuenta los ciudadanos, es que este es un proceso continuo que está haciendo obras continuamente. Y gracias a Dios. Pero es que además, si las elecciones en lugar de ser ahora fuesen en noviembre, también habrían en ese momento otras obras. Y si fuese en mayo del año que viene, habría otras obras. Y si fuese en julio del año que viene, habría otras obras. En cada momento siempre hay obras que se están terminando. Y por tanto, siempre se puede decir, las prepararon para acabarla con las elecciones, que no es así. Todos los alcaldes nos gustaría terminar las obras lo antes posible. Todos. A mí las que se van a acabar ahora en abril, me hubiese gustado acabarlas en noviembre del año pasado. Y las que se van a acabar en octubre, me gustaría haberlas acabado en julio. Todos queremos acabarlas lo antes posible. Pero lleva un procedimiento administrativo que en ocasiones son muchos meses o años, y ese es el motivo porque se terminan pues cuando se pueden terminar lo antes posible. Nosotros estamos saneados, pero si hay convocatorias de cualquier subvención, de cualquier ayuda, ahí estamos los primeros, porque entendemos que es nuestra obligación, independientemente de que estemos saneados o no. Por eso ahora mismo tenemos varias obras que están realizándose con ayuda importante del Cabildo. La Biblioteca Municipal, que se acaba de terminar en estos días, el Parque Deportivo Urbano, que está pues ahora mismo en su ecuador de obras, también es con ayuda del Cabildo, el centro médico es el gobierno, el dique de protección de los pescadores es del gobierno. Nosotros estamos siempre pidiendo, pero ¿por qué? Porque tenemos, que es nuestra obligación, independientemente de los presupuestos nuestros, y por muy saneados que estemos, nosotros seguiremos siempre intentando que otras administraciones sigan invirtiendo en el municipio. Es un municipio, como casi todos los de la isla de Tenerife, con mucha dispersión de la población. Tenemos población desde el mar, con los dos núcleos que tenemos marítimos, el PRIS y Mesa del Mar, y después pues el municipio llega hasta la carretera que sube al Teide, o sea, hasta la carretera dorsal Tagua García, con una población muy importante en la parte alta. Nosotros, de los núcleos, salvo el casco, de los núcleos de más población están justo en la parte alta, Agua García y Barranco de las Lajas. Y no cabe duda que es complicado el dotar de infraestructura a una población tan dispersa. No es lo mismo hacer el alcantarillado para 1.000 personas que estén muy centradas en el casco que tengamos 1.000 personas en 30 kilómetros de distancia. El alcantarillado, imaginemos la diferencia que es en un caso y en el otro. Eso solamente por poner un ejemplo, pero es que igual es las canalizaciones del agua, la luz, el alumbrado público, la telefonía. No es lo mismo tener la población
dispersa en 30 kilómetros cuadrados que si tuviésemos un casco urbano tipo el que tienen, bueno, pues todos los municipios de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Yo siempre recuerdo que la primera vez que pasé por Castilla-La Mancha siempre pensé, uy, qué fácil es aquí hacer pues la dotación de todas las infraestructuras necesarias para un municipio, porque al estar todo concentrado, muy cerquita todo, pues es relativamente sencillo el dotar a todo el municipio de todos los servicios. En los municipios de Tenerife la situación es muchísimo más compleja. Seguimos teniendo las mismas líneas que teníamos antes, salvo la 101, que por decisión de TITSA ha decidido que en lugar de pasar por todo el municipio de Tacoronte, cuando viene desde el norte, entra por los Naranjeros y ya se incorpora a la autopista en lugar de seguir por la carretera general del norte, y cuando viene de la Laguna entra por el Torreón viniendo por la autopista hasta llegar a ese punto. Pero sigue funcionando la 101. Sigue funcionando la 101 con esa circunstancia, que nosotros le hemos dejado muy claro a TITSA que no estamos de acuerdo y que vamos a seguir peleando porque la 101 pase por todo el municipio hasta llegar a la rotonda de Guamasa y que ahí ya si decide incorporarse a la autopista, bueno, pues en ese caso ya el Ayuntamiento de Tacoronte no entra. Pero que por todo el municipio pedimos que siga pasando la 101, lo vamos a seguir haciendo porque nosotros le hemos intentado dejar muy claro a TITSA que eso que han hecho es beneficioso para los ciudadanos de La Matanza, de La Victoria y del Sausal, que llegan antes a la Laguna, pero claro, a costa de perjudicar, efectivamente, de perjudicar a medio municipio de Tacoronte. El otro día en una reunión le dejé claro que era exactamente la mitad del municipio el que quedaba huérfano de esa línea y que no era justo que por beneficiar a tres municipios se perjudicase a un cuarto que además tiene tanta población como los tres juntos. Y eso nosotros ni estamos dispuestos a permitirlo ni lo vamos a permitir. Seguiremos peleando porque la 101 vuelva a pasar por todo el municipio en la carretera general del norte. Sí, claro, los ayuntamientos somos pues un poco el lugar donde el ejército de choque, digamos, es donde cualquier ciudadano viene a hacer la primera pregunta y viene a hacer la primera petición. Y en el caso de los servicios sociales, bueno, nosotros tenemos una ordenanza que todo el mundo reconoce que es bastante avanzada y que yo he tenido compañeros de otros municipios que me dicen que envidian la ordenanza que tenemos porque, bueno, pues damos ayuda para muchísimas necesidades que puedan tener los ciudadanos. Y siempre presumimos que es el área de mayor gasto presupuestario del municipio, como entiendo que no podría ser de otra forma. Tratamos de ayudar a todas las familias que tengan dificultades, pues desde darle ayuda de comida, darle ayuda de luz, de agua, incluso de alquileres en algunas ocasiones, o ya más específico, ayudas como pueden ser para unas gafas o para una prótesis dental o para cualquier tipo de necesidad que la familia tenga y si no tiene recursos el ayuntamiento las costea. O sea que yo creo que tenemos que estar contentos de la ayuda que se está dando a todos los ciudadanos que tienen esas dificultades para llegar a final de mes. Lo que hacemos en estos casos siempre es que son los servicios sociales, los trabajadores y trabajadoras sociales del ayuntamiento los que determinan la ayuda. Claro. Ahí sí que se lo explicamos siempre mucho a los ciudadanos. Ni es el alcalde, claro, ni es la concejal de... Efectivamente, ni es la concejal de servicios sociales, ni el alcalde, ni la concejal de servicios sociales dice que se le suban 10 euros o que se le bajen 10 euros a una ayuda. Son los técnicos del ayuntamiento los que aplican la ordenanza y de acuerdo con esa ordenanza determinan cuánto es la ayuda que le corresponde a cada ciudadano que hace la petición. Hace algo más de un año estuvo aquí en el Pleno a petición de los grupos de la oposición el subdelegado del gobierno que estaba en aquel momento, ahora ha cambiado, pero bueno, la persona que estaba de subdelegado del gobierno. Y él, subdelegado del gobierno, dijo que con datos en la mano Tacoronte era de los municipios más seguros de la isla. ¿Que hay algún robo de vez en cuando? Sí. ¿Y en qué municipio no hay algún robo de vez en cuando? Lo importante es que sea el menor número de robos posible y que se esclarezcan lo antes posible. Y aquí yo creo que hay que felicitar tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local por el trabajo que hacen, porque, bueno, pues ya digo, el propio delegado reconocía que era de los municipios más seguros de la isla, independientemente de que pueda haber pues algún incidente en un determinado momento.
pero ni hay alarma social ni nada por el estilo, porque ya digo, somos uno de los municipios que más tranquilo se puede vivir. Hombre, yo reconozco que por mi forma de ser soy serio, yo no voy contando chistes. Si me preguntan, si usted me dijese ahora en una entrevista que le cuente un chiste, le diría que no sé. Pero yo prefiero que usted sea un buen gestor y que no me cuente chistes. Efectivamente, eso es lo que yo creo que debe ser un alcalde, un buen gestor. Yo reconozco que no voy gastando bromas por la calle, pero bueno, a mí, también digo que a mí, creo yo por lo menos, que a mí me han elegido aquí para realizar la mejor labor posible con los recursos que los ciudadanos de Tacoronte ponen en manos del ayuntamiento. Es lo que más noto, incluso hasta físicamente podría decir, que normalmente cuando todo el mundo se incorpora a trabajar el lunes, cansado el sábado y domingo, pero es que nosotros a lo mejor el sábado y domingo hemos tenido más horas de trabajo que de lunes a viernes. ¿Qué ocurre? ¿Más ahora con las nuevas tecnologías? Con las nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Pues que llegas el lunes y no has tenido tiempo de descansar, y es una semana tras otra, se termina notando. Pero bien, ya quedan solamente 4 meses para las elecciones y ya veremos después. Pues yo a los tacoronteros y tacoronteras les diría que espero que en las próximas elecciones valoren el trabajo que se ha hecho, que tengan en cuenta que lo importante, al menos desde mi punto de vista, en un ayuntamiento es una persona que sea seria, responsable y trabajadora. Y yo creo que si hay algo que podemos ofrecer tanto mis compañeros como yo es seriedad, trabajo, responsabilidad y ganas de hacer las cosas bien por Tacoronte. Y después que ellos decidan lo que crean conveniente.